streaming, relax, relaxing, do it for my hair. Yes, very good. Let's take all my scaly hairs away. So I got it. Remember, look, it's working. I gotta bring my curly back. Let's take all my curly hair. Alright. Yeah, because Lupita Sero, she said you gotta apply this trimming. The trimming I apply on my hair to straighten your hair, you gotta apply like a couple times a week. So to stretch your hair, but you can notice the difference when you apply the trimming in your hair. So I leave everything I use, the information, and the bottom. Does anybody interesting? So in the videos I have everything I use, if anybody interested, so this will be right there, everything I use for my hair. So stay connected, and now I gotta work like for 1 hour on my hair to give you like the curly bat, natural curly, because yeah, it's taking it's give you a straight, it's a stretching, just my hair is stretching because it's trimming. Okay, so thank you for watching me. I hope everybody enjoy, and I really, really like the streaming from my hair. De verdad me encantó, porque cuando fui a aplicarlo en mi pelo, yo sentí que mis rizos se iban suavizando hasta que se volvieron a lacio. So es muy bueno. Es muy bueno y es recomendable aplicarlo 2 veces por semana. Toda la información está en el video que le voy a agregar junto con este, con el final. Esto fue todo lo que perdí de mi pelo. Pero tenía 2 semanas que no me lavaba el pelo. Y esto fue todo lo que perdí. Pero no es problema, porque se supone que unos... Normalmente cada persona pierde una hebra, 100 hebras por días. Imagínense, 100 hebras por días viene siendo 700, no, 800 hebras a la semana. So que yo tenía 2 semanas, y si aquí hay 1600 hebras, que no tiene cabello, pues depende de su cabello. Ese tipo de cabello, si aquí eran 1800 hebras en 2 semanas que no me lavaba la cabeza, solamente si tratándomelo con los tratamientos, si eran 1800 hebras aquí, que no creo que la haga, pues algo normal, porque se supone que perdemos unas hebras, o sea, perdemos 100 hebras diaria, 100 hebras diaria. Esto no sería nada, porque 100 hebras diaria serían 800 hebras, porque una semana tiene 8 días, serían 800 hebras, y más las 2 semanas serían 1600 hebras. O sea, eso es normal, no se asusten, pero si es algo más allá de lo normal, pues tienen que acudir a un comentólogo, por supuesto. Bueno, con ustedes, estoy muy encantada con las siantes, gracias a la compañera Lupita. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los que tienen esos tutoriales.
de conatología porque ayudan bastante. Feliz.